Bien, y algo bien relacionado con todo esto que estamos viviendo, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió a un posible término adelantado del toque de queda, esto mientras realizaba un recorrido al regimiento de artillería Tacna por el nuevo llamado a realizar el servicio militar. Vamos a toda la información con Antonio Ruiz. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarles desde el Regimiento de Artillería número 1 Tacna, aquí en la comuna de San Bernardo. Hasta aquí llegó el ministro de Defensa, Mario Desbordes, realizó un recorrido junto a conscriptos que están preparándose en el servicio militar, oportunidad allí para dar el anuncio y comentar este nuevo proceso de reclamación que se hace en este año de manera exclusiva y por toda la situación de la pandemia a través de la página serviciomilitar.cl. Oportunidad, por cierto, para preguntarle al ministro de Defensa, Mario Desbordes, por la situación del estado de excepción que se deslizó allí hace algunas horas nada más, la posibilidad de que el presidente Sebastián Piñera le ponga fin anticipado, recordemos que se prorroga hasta el próximo 11 de diciembre, de adelantarse, esto pondría fin también, por ejemplo, al toque de queda vigente en nuestro país desde el mes de marzo y durante estos 9 meses largos de pandemia en todo el territorio nacional y en el mundo. Oportunidad, por cierto, para preguntarle al ministro de Defensa si habían novedades al respecto, si efectivamente el estado de excepción podía ponerse fin en algunas zonas específicas. Respondió que el presidente de la República, Sebastián Piñera, está recabando todos los antecedentes, que podrían haber anuncios en los próximos días, pero es una información no está confirmada. Le preguntamos también cuál es la evaluación que se hace por parte del gobierno de este estado de excepción y, por cierto, del toque de queda, que sabemos ha tenido horarios variables también durante este año, actualmente desde la medianoche hasta hace poquito nada más era desde las 11. Esto ha variado, como sabemos, en distintas zonas del país, atendiendo a las cifras, por cierto, que deja el coronavirus en cada zona de nuestro país. Pasemos a escuchar la voz del ministro de Defensa, Mario Desbordes. Es una decisión presidencial, el presidente está recabando información para ver en aquellos lugares donde el coronavirus ha cedido, ya tenemos tasas de contagio bajas, para ver si es posible poner término al estado de excepción, y poniendo término al estado de excepción, obviamente también se pone término al toque de queda, pero es una decisión que va a tomar el presidente y nos ha pedido información, antecedentes para poder tomar esta decisión a todos los ministerios que estamos involucrados en este proceso. Se sabe que el coronavirus se puede propagar con mucha más fuerza en lugares donde hay actividades colectivas, masivas, en pocos espacios. Y eso pasa en una discoteca, pasa en un pub, eso pasa en locales nocturnos. Y por eso el toque de queda, no solo en Chile, en países europeos, se ha implementado como una medida extraordinariamente importante. El toque de queda opera más que por detención, opera como prevención. La gente, la enorme mayoría de los chilenos, sabiendo que hay un toque de queda, se queda en la casa. Hay la palabra entonces del ministro de Defensa, Mario Desbordes, aquí en el Regimiento de Artillería número 1, Tacna, consultado entonces por la posibilidad de poner fin anticipado al estado de excepción que rige en el territorio nacional y, por cierto, la atención allí por este toque de queda. Todo queda en veremos. La decisión, por cierto, responde al presidente de la República, Sebastián Piñera. Comentar también que aquí en el Regimiento de Artillería número 1, Tacna, el ministro de Defensa también estuvo con la BRIFE, con la Brigada de Incendios Forestales del Ejército, que ya se está listando, por cierto, para una nueva temporada del calor y, por cierto, donde los incendios forestales han hecho estragos en algunos años. Es por eso que también que el cuerpo militar está preparándose también para una nueva temporada de incendios. Respecto de la situación del estado de excepción y por ende del toque de queda, seguimos muy pendientes si va a haber anuncios o no por parte del gobierno en los próximos días. Bien, Antonio, muchas gracias por este informe. Nos quedamos muy atentos. Nos vemos.